Neruda es un poeta mayor, de gran importancia, pero que tiene una llegada más fácil a cualquier lector. Indudablemente. Por todas las razones que ustedes conocen muy bien. Es un poeta fácil de leer, muy musical. Es un poeta que aplaude la dicha de las cosas, hasta de las cosas más ínfimas, y con un lenguaje estupendo. Y de Roca reclama y despotrica, y de repente, ¿no es cierto?, se suaviza alabando, diciendo la bondad de todo esta cosa de la cual ha reclamado. Entonces, naturalmente, nunca actuó como liberal, ni como conservador, ni como demócrata cristiano. Bueno, Roberto trabajaba en contacto directo con la materia, trabajó la primera gran parte de su vida directamente esculpiéndolo con formón y mazo. Yo creo que Roberto entraba en una especie de trance con la madera, y ese golpeteo que tenía lo hacía ir muy poco a poco descubriendo la forma y persiguiendo una idea clara que tenía. Si mal no recuerdo, esta escultura se llama Sed, y hay una imagen de un ser con su boca hacia arriba esperando una gota de agua, quizás, y tiene que ver mucho con lo que pensaba Roberto sobre la esencia de las cosas y su sed de vida, de vivir y de escultura. Roberto, en los últimos momentos de su vida, creo que tomó la motosierra, pero lo que más hizo fue esculpirla directamente, y siempre decía que había que tener un concepto, una idea clara de lo que uno estaba haciendo, quizás no tanto la forma, pero sí una idea que él buscaba en la materia. En esta obra también hay un claro testimonio
testimonio de la figura humana, hay un rostro humano ahí de lado, con su boca abierta, y se muestra también el dolor del hombre en este mundo y la pasión que él le daba mucha importancia.